efectivamente, pues la gente ya está harta de tantas elecciones. Entendemos y comprendemos que muchas personas no crean ya ni en la política ni en los políticos, porque claro, es que los políticos deberíamos de tender puentes precisamente para llegar a acuerdos, y estoy convencidísima de que nos une muchísimas cosas más de las que nos separan. Y si simplemente pusiéramos en la mesa esas cosas que nos unen, empezaríamos un programa conjunto y llegaríamos a muchas cuestiones conjuntas que a tantas personas les hace falta. Pero no es la visión de muchos partidos. Al Partido Socialista no le ha interesado. Creo que ha forzado unas elecciones para intentar conseguir más votos y bueno, lo que ha hecho es que nos cansemos aún más, que lleguemos a donde estamos, que llevamos un año y medio sin gobierno. Y eso es muy duro. Un año y medio sin gobierno hace que muchas cuestiones se paren, y en el caso de Canarias aún peor, porque pues un dinero que nos tienen que transferir, no nos lo transfieren, y cosas tan importantes que son de nuestras especificidades como islas, pues no podemos sacar adelante. Entonces es normal que la gente esté harta, pero aún así, cuando no se va a votar, le estamos dando la razón a Pedro Sánchez. Y aunque sea duro, aunque nos haya costado, por 10 minutitos que tengamos, hay que intentarlo con libertad, que es nuestro momento más democrático, para poder, al fin y al cabo, pues, poner a la persona que realmente pueda hacer gobierno. Y yo confío en que esta vez se formará el gobierno. Yo creo que ha intentado, efectivamente, como bien dices, pues coger todos los ministerios, o por lo menos no ceder en aquellos que él no le interesa. Y son momentos de ceder para poder ganar todos y todas, ¿no? Y no está muy claro. Él yo creo que intenta en lo posible pues conseguir todo lo que quiere, y no estamos en momentos de grandes mayorías, ni estamos en momentos de exigir para tanto, sino todo lo contrario, sino ser un más humilde. Eso además te eleva como político, y yo creo que no ha estado a la altura y no está bastante elevado, ¿no? Y lo que pide la gente, al fin y al cabo, es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y que tendamos esos puentes. Sí, es normal, la verdad que, y eso es culpa de los políticos, que no informamos o no llegamos a comunicar bien este tipo de cosas, y es muy necesaria para la participación y para la democracia, ¿no? Efectivamente, en el caso del Congreso de los Diputados, son dos cámaras las que se vienen a elegir aquí, una el Congreso de los Diputados y otra el Senado. En el Congreso de los Diputados lo que se elige son a los 15 representantes de Canarias, los 15 políticos de Canarias que van a ir a esa Cámara para representar precisamente a Canarias. Y en el Senado elegimos a los 11 representantes canarios. No estamos eligiendo al presidente o a la presidenta, sino a esos representantes. En el caso del Congreso de los Diputados, una vez tengamos los 15 representantes, van a esa Cámara, se hace un pacto, y a raíz de ahí se forma el gobierno, ¿no? Esa Cámara elige el presidente o la presidenta. Por eso es importante que la gente sepa que no se elige al presidente o la presidenta, y que nuestro voto es doblemente útil. ¿Por qué? Por dos cuestiones bastante importantes. Una, cuando los votos de coalición canaria son útiles, precisamente para ese pacto, para nombrar al presidente o la presidenta, Canarias, y ya lo hemos visto en muchos ejemplos y con muchos presidentes atrás, trae muchas cosas buenas para esta tierra. Ejemplo de ello es el REF o el Estatuto de Autonomía. Y uno dice, ¿qué es el Estatuto de Autonomía? Pues el Estatuto de Autonomía es precisamente que nosotros tengamos la autogestión, el autogobierno de algunas cuestiones tan peculiares como pueden ser las costas. ¿Por qué una persona de Madrid nos va a autorizar una actividad que podamos desarrollar en nuestras costas? O una boda en la playa, o el tema de Vallese con Santa Cruz, que lleva tanto tiempo que necesitamos hacer ese muelle. Bueno, pues eso no lo debe de decidir en Madrid, pero sencillamente porque no conocen y no tienen ni idea, ¿no?, cuáles son lo importante que es. Pues cuando nuestros votos para formar ese gobierno, que hay que decir que últimamente los partidos pequeños suelen ser llave, pues Coalición Canaria, en este caso, que lo hemos hecho tanto como el PP con el PSOE, nosotros pactamos, pero no con un cheque en blanco. Nosotros pactamos para traer cosas aquí. Y segundo, nuestro voto también es útil porque Ani Orama es la única persona que tiene voz en Canarias. Voz que tiene Canarias no solamente en la mente, sino en el corazón. Y esto efectivamente le molesta que lo digamos muchos partidos. Pero es la única voz, no porque estos representantes, tanto del Congreso o del Senado, sean menos canarios, ni mucho menos. Yo los conozco y defienden esta tierra igual que nosotros, y quieren esta tierra igual que nosotros. El problema es
que cuando ellos van a esas cámaras ya se someten a sus partidos. Entonces, si hay que hablar de Cataluña y de los huesos de Franco, como estamos oyendo, que por cierto no se come de eso, como dice Ani, de eso, no le interesa. A los canarios eso no le interesa porque no son sus problemas. Pues cuando llegan a esas cámaras, su jefe, en este caso sus portavoces, que es Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera, pues van a hablar de otras cuestiones de la península, no van a hablar de Canarias, y no los dejan hablar. Por eso nosotros sí podemos todo el rato hablar de Canarias, porque no tenemos ni jefe y no nos doblegamos absolutamente con nadie. Por eso somos la voz de Canarias, simplemente por eso. No porque los otros sean menos canarios, sino porque nosotros, en este caso Anioramas, tiene la oportunidad de hablar siempre de Canarias. Pero es por un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y la gente no conoce a los demás representantes. Estamos hablando de 15 representantes de esta tierra que van al Congreso de los Diputados y a 11 representantes de esta tierra que van al Senado. Y cuando uno pregunta, aunque les duela, solamente conocen a Anioramas, que por cierto, es la mejor política de España, no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo han definido en el Congreso de los Diputados y han dicho que claro, que es la mejor oradora, porque ella, la verdad, que independientemente de que esté pues el PSOE, el PP, pues ella pues defiende con esas garras a esta tierra y no la calla nadie, y no la calla nadie. A mí me entristece mucho tener que hablar de partidos como Vox. Creo que le estamos dando mucho protagonismo a ese partido precisamente por, yo creo que es por los miedos, por amenazas, y creo que Pedro Sánchez intentó hacer una estrategia que le ha salido muy mal, que es precisamente impulsar este tipo de partidos para que la gente tienda más a votar a la izquierda y en este caso al PSOE. Yo creo que lo medio consiguió en las anteriores elecciones, pero se le ha ido de las manos. Y Vox está dando unos mensajes que además son muy dirigidos a colectivos en concreto. En el caso de Canarias no habla de Canarias, porque es que como somos pocos votos y él no quiere las autonomías y como total, pues los canarios ahí no, pues bueno, por eso yo creo que aquí tampoco tiene representación, porque es que no creemos en lo que dice. Pero hay que oír un poquito más, hay que ir al fondo, rascar a este tipo de partidos y ver que lo que intentan es eliminar aquellas cosas que hemos conseguido como seres humanos, por una convivencia, por una igualdad de oportunidades, por muchas cuestiones que han luchado nuestros padres, nuestros abuelos, precisamente para esa libertad. Yo creo que cuando este tipo de partidos rascas un poquito, te das cuenta que no es que hable solo de la unidad de España, que en este caso los nacionalistas somos muy responsables y si tenemos que pensar por España, también lo hacemos y lo hemos demostrado en muchísimas cuestiones. Somos muy responsables con el Estado. Pues ellos hablan de unas cuestiones que van más allá, no solo de la Unión de España, sino de quitarle libertades a las mujeres, quitarle libertades a muchos colectivos LGTBIQ, a muchas cuestiones que nos ha costado mucho, mucho trabajo conseguir, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de temas de racismo, temas de cuestiones que debemos estar superando y que debemos elevarnos como personas y que eso nos hace que nos retrocedamos un poquito. Pero también pasa con la izquierda radical, ¿qué quiero decir? Han comprado muchos lobbies de porque nosotros somos los que más pensamos socialmente, yo qué sé, bueno, en este tipo de cosas. Somos los más demócratas, somos los más liberales, los más sociales, lo estamos viendo con el PSOE, ¿no? Pero después llega y empiezan a subir impuestos, empiezan a subir el IGI, amenazan, engañan, y me suena más al estalinismo que al socialismo. Y yo me considero social, yo me considero una persona que lucha mucho por las cuestiones sociales, porque yo he nacido eso y he estudiado en esa rama social, pero tampoco creo efectivamente en esos radicalismos. Yo creo que debemos de buscar el equilibrio. Es importante cuestiones políticas, económicas, necesarias para ir avanzando y también es muy necesario trabajar por esas políticas sociales que lleguemos a, no una igualdad, porque yo me considero diferente a los demás, igual que otras personas. Yo lo que quiero y los demás lo que queremos es una igualdad de oportunidades y por eso hay que luchar con esas políticas sociales. El no ir a votar es peor porque le estamos dando el voto a aquella persona que vaya a ganar. Con lo cual, si estás votando inconscientemente, lo que no estás votando es lo que quieres, ¿no? Y si no te gusta algo, se vota nulo.
que es no en blanco, en nulo. Se rompe y yo no estoy de acuerdo con nadie, pero ahí está mi voto. Y eso sí que no cuenta para los que ganan. Los jóvenes, los adultos, los mayores, todos están hartos. Pero en este caso los jóvenes son más anómicos porque no nos han educado en la participación, no nos han educado en la crítica. Somos jóvenes que tenemos otros intereses y claro, nosotros este tipo de cosas no conecta, ¿no? La política de hoy en día no conecta con las necesidades y con los intereses de los jóvenes, con lo cual una cosa que a mí no me funciona ni me interesa, ¿para qué voy a hacerla? ¿Para qué voy a votar? Sino a mí yo lo que quiero es trabajar, estudiar, conseguir trabajo, estar en las redes, ser más creativo, desarrollarme como persona, ser feliz. Y con la política un joven no es feliz, porque la sociedad que estamos viviendo no está conectando con esas necesidades, ni los trabajos. Los trabajos hoy en día no hacen caso a ese desarrollo de más creativos, más rápidos, buscamos más flexibilidad horaria, tenemos otro tipo de sacrificios, tenemos otro tipo de dolores. Los jóvenes sufren de otra manera, que dicen, estos son los ninis, estos ni sufren, ni hacen nada. Pues no, los jóvenes sufrimos la sociedad que estamos viviendo hoy en día, que nos exige un tipo de imagen, un tipo de forma, un tipo tienes que ser de esta estatura, o sea, sufrimos unas cosas que antiguamente los mayores sufrían de otra manera. Pero, ¿qué quiero decir? No estamos conectando ni la sociedad, ni la política, ni el empleo a las necesidades de los jóvenes. Entonces creo que tenemos que empezar a escucharlos más y no podemos permitirnos ni la exclusión social de los jóvenes, ni el desprecio del talento de los jóvenes, que aquí en Canarias hay mucho talento y se tienen que ir fuera para poder desarrollarse, porque hay cuestiones como tema de conectividad que no nos podemos conectar, porque hay jóvenes que viven fuera de su casco, que no tienen la oportunidad de coger una guagua para venir simplemente al casco, imagínate ya a Santa... Claro, Coalición Canaria, en el momento que necesito tanto el PP como el PSOE los votos, hemos conseguido cosas, como decía antes, como es el REF o el Estatuto de Autonomía. Pero después tienen que cumplir. ¿Qué quiero decir? Tienen que transferirnos el dinero que nos debe, que además hemos denunciado. En su momento denunciamos con el PP, lo ganamos, en el ejemplo de las carreteras, lo ganamos y sigue sin transferirnos, pero ni el PP ni el PSOE. Y esto podría ayudar a muchos jóvenes que necesitan moverse en las islas y tener una igualdad de oportunidades para desarrollarse formativamente o para cuestiones de empleabilidad. También es necesario que nos ayuden con la conectividad fuera de las islas. Señores, nuestra peculiaridad es que somos unas islas rodeadas de mar, y esto hace que tengamos que movernos a través de aviones. Con lo cual, nosotros pagamos impuestos para el AVE o para los trenes. Y yo no veo aquí ni trenes ni AVE. ¿Cómo me puedes ayudar? Me puedes ayudar con los aviones. Ha sido gracias a los nacionalistas canarios. Porque además es que, en el caso de Ábalos, ¿no? Es curioso, cuando hablas de este tipo de cosas, te contestan diciendo que es que los canarios gastamos mucho. Somos muy caros para el Estado. ¿Y cómo vamos a estar moviéndonos tanto? Creo que Baleares es más cara, ¿eh? No solamente que sea más cara, sino que todavía tienen la desfachatez de decir que es que vamos a investigarles porque ustedes viajan mucho. Pero vamos a ver, yo como joven necesito viajar para poder conectarme con Europa y con el resto del mundo. ¿No? ¿Y entre islas? Entre islas es primordial. ¿Por qué un joven o una persona enferma del hierro no puede tener las mismas oportunidades que uno de Tenerife o que uno de la península? Tienen que viajar a Tenerife para poder formarse, para poder hacerse una diálisis. Muchos agricultores que tienen que vender aquí fruta, verdura de allí, tienen que coger un barco hacia aquí. ¿Pero de qué estamos hablando? Si para poder movernos necesitamos aviones, son nuestras carreteras. Los aviones son nuestras autopistas. Y tienen que, es un derecho para los canarios, el poder movernos igual que otras personas. Y después otro tipo de cuestiones que tenemos que luchar y que parece que no, que es que todos somos iguales, no. A nosotros nos han tratado y nos han dejado siempre de lado en cuestión con estas cosas y podríamos estar, yo no digo igual, porque no queremos ni ser ni más ni menos, queremos una igualdad de oportunidades. Hay un ejemplo muy claro que pongo en los jóvenes, el tema de la compra online. Tampoco para tan jóvenes, que hay adultos que también lo hacen, pero cuando un joven va a comprar,
Lo digo a raíz del tema del aislamiento que tenemos aquí en Canarias y la necesidad de acciones para igualarnos, ¿no?, en relación con los demás. Cuando vas a comprar online, compras un artículo maravilloso, eliges el color, esto aquí no sé cuánto, y cuando vas a llegar a pagar, ¿qué te dicen? Solo válido para Península y Baleares. Gracias. O sea, ¿qué pasa? Que yo no tengo la misma igualdad de oportunidades que cualquier otro joven o cualquier otra persona en la península para poder comprar artículos. Pues eso es con todo. Eso es con todo. Y eso es la necesidad y la lucha que tenemos los nacionalistas canarios de poner a Canarias y hablar de nuestras necesidades, que son diferentes a otros sitios. Pero simplemente por lo que dije, no porque nos creamos más. El nacionalismo que nosotros tenemos es un nacionalismo responsable. No queremos el independentismo, como muchos opinan, que somos unos nacionalistas radicales, que somos unos fachas. Que nos dicen, pues mira, pues yo, la verdad, me ven a mí, yo de facha poco tengo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que nosotros lo que exigimos simplemente es que se nos respeten y que nos den las oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes. En este caso, que yo lucho mucho por ello porque conozco la reivindicación, ¿no? La necesidad de poder desarrollarnos de manera integral como los demás, ¿no? Y eso es un poco lo que nos diferencia de otros partidos que están pensando más a nivel estatal que a nivel canario. 10 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, tienen que ir a su colegio electoral y encontrarán dos papeletas. Una, la blanca, que es el Congreso de los Diputados, que ahí es donde están los 15 representantes de Canarias que van al Congreso de los Diputados. En este caso encontrarás a Ani Orama por Coalición Canaria PNC. Y después está la color sepia, que yo digo naranja de toda la vida, que es la del Senado, donde están los 11 representantes para ir al Senado. Ahí nos encontrarás tanto a mi amigo y compañero José Manuel Pitti como a mí. Independientemente de que estés harto, que no creas en la política, ya no solamente pedimos el voto a los nacionalistas, pedimos que vayas a votar con libertad y que si realmente no crees en ninguno, pues votas en nulo. Pero si, por lo menos que tengas la libertad de tu derecho, que es el derecho al voto. Así que no te olvides, el 10 de noviembre, haz tu derecho al voto ese día, que tienes, no hay excusa, que además tienes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que 10 minutos. Para la playa, para donde sea. Pero tienes 10 minutitos para ejercer tu derecho. Lo decía al principio, porque nuestro voto es útil, doblemente útil. Uno, para formar gobierno, porque van a necesitar los pequeños partidos. Los pequeños partidos se convierten en llave para formar ese gobierno. Y cuando nosotros somos llaves, conseguimos muchas cosas, porque no pactamos por un cheque en blanco, sino conseguimos muchísimas cosas para Canarias. Prueba de ello es el Estatuto de Autonomía y el REF, como decía. Y segundo, porque somos la única voz de Canarias, porque somos los únicos que no nos doblegamos con ningún otro partido, como hacen otros partidos, y que defendemos 100% a Canarias y se nos escucha.